Muy bien, continuamos con más de Nica Urbano y esta vez me encuentro con mi colega y puedo decir que aparte, amigo, mi brother Lil Kino. Yeah, Lil Kino, el flow necesario. Gracias Luis Mike, feliz año nuevo a toda la gente. Siempre la oportunidad, te agradecemos por brindarnos aquí siempre el espacio a todos los artistas. Bueno, aquí traemos la exclusiva. Bárbaro, a ver, ¿qué me le traes a la gente para que la gente sepa un poco qué es lo nuevo que nos trae Lil Kino acá en Nica Urbano? Bueno, ya como saben, siempre en la línea de Mambo traemos lo que es el video de la canción Que Te Vaya Muy Bien, que ha tenido éxito en las radioemisoras. Y bueno, pues en exclusivo traemos este video que para que lo chequen bien, se deleiten. Es un buen trabajo que gracias a Dios ya lo terminamos profesionalmente con la ayuda de Luis Obando, MC de la agencia que colaboraron en la coreografía del video. Toda la gente se va a dar de cuenta que Lil Kino viene trabajando profesionalmente. Correcto. A ver, ahí tenemos en pantalla las imágenes de este video, Que Te Vaya Muy Bien. Quiero que me le explique un poco a la gente cómo es la sinopsis, o sea, en qué consiste, cuál es el trama de este video musical. Bueno, como dice el tema, Que Te Vaya Muy Bien, se trata de una relación que pasó, fue buena, pero sarcásticamente siempre me siento muy bien y la mujer que siempre que están viendo en pantalla es mi supuesta novia en el video, para que la gente no crea más y ahí va la historia de lo que va en el video. ¿Hubo sufrimiento, remordimiento en ese video musical? O sea, al final ya queda como enojada ella porque me ve vacilando con toda con todos mis amigos y bueno, ustedes van a criticar el video, espero que les guste y bueno, toda la gente lo que decide. Muy bien, aparte de las locaciones de este video musical, ¿dónde filmaron este video? ¿Cuántos días dilató la filmación de este video? Dilató 3 días la filmación, no 3 días seguidos, sino que fueron tres días de trabajo, bien profesional. Le agradecemos a Condominio Allison que nos brindó el apoyo en lo que es la locación. Ahí están viendo los créditos que le damos en el video. Correcto. Y bueno, hicimos un día de la historia, un día de lo que es la coreografía y un día de mis performances que me están viendo, donde estoy sentado en la silla. Bueno, todo el trabajo fue gracias a Dios y todo salió bien. Muy bien, pues, ya está en las redes sociales, ya está en YouTube, ya la gente lo puede encontrar. Sí, ahí lo pueden buscar en YouTube, en el canal de Music Factory Group TV. Lo pueden dar Lil Kino, Que Te Vaya Muy Bien, y lo pueden buscar, ahí lo encuentran. Y todos los videos de conciertos míos en el Fans Club de Lil Kino, Fans Club Facebook, para que toda la gente se vaya agregando y le dé like. Y bueno, gracias a toda la gente que está apoyando a Lil Kino. Bárbaro, pues, ¿qué sorpresa nos trae Lil Kino después de este material? ¿Cuál va a ser la gira promocional que tendremos? ¿Qué es lo pronto que nos trae Lil Kino? Sí, ahorita estamos trabajando un tema con los Rexon, otros artistas que son de Granada. My Daddy, mi colega, que por acá anda dando su vuelta con Lil Kino. Y bueno, tenemos bastantes proyectos en la compañía de Music Factory. Ya viene un tema nuevo con Mike Daddy, que es un samba merengue. Vale. Una nueva, creo yo, puedo decirlo, que ya es más o menos el encaje de ustedes. Sí, sí, vos sabés que, correcto, siempre el mambo, estamos en la línea de mambo y venimos fusionando siempre el reggae mambo, romántico mambo y no salimos de la línea. Bárbaro, pues entonces quiero que me le lancé el tema musical a toda esa gente que te está viendo en televisión ahora. Y a toda la gente que está viendo Nica Urbano, te lo presenta Lil Kino, Que Te Vaya Muy Bien. Vamos a ver. En los segundos me siento loco y moribundo, vivo desorientado en mi mundo, sé que yo tengo un éxito, wow, éxito rotundo. Soy un adicto a darte cariño, contigo me siento como un niño, me tienes perdido, más que todo arrepentido. Joshua DJ, Harry Pins, Music Factory, Machuca Low. Machuca, 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 machuca.
bien, continuando con más de Nica Urbano, ha llegado el momento de presentar uno de nuestros mejores segmentos que tenemos acá en su programa, como es la video propuesta de la semana. Esta vez nos traen los señores de Pina Records algo de los chicos de Zion y Lennox, Arcángel, Rakim y Kenway y El Lobo, con algo muy pero muy bueno y que creo yo que hasta el momento ha cumplido con las expectativas a nivel internacional, que es el tema, chicas, La Diosa de Corazones. Vamos a ver. Este es el lanzamiento mundial del nuevo sencillo de la fórmula La Diosa de los Corazones. Aquí Lavero Ramiro, vamos a estar hablando sobre
Los chicos de Looney Tunes con su nueva producción musical, Los Más Flow del 2000. Así es, Dani. Bueno, lo que vamos a ver ahora, más adelante, es el detrás de cámara de los productores que van a crear este Más Flow 3, de cómo ellos quieren crean las ideas, los nuevos temas, sobre lo que será Looney Tunes con El Predicador. A ver, a mí, ¿qué nos puedes decir un poquito más sobre eso? Así es, chicas, como ustedes lo decían, este es el nuevo tema que están produciendo los chicos de Looney Tunes. Muchos recordarán que ya sacaron Más Flow 1, Más Flow 2, y ahora para este 2013 tienen pensado lanzar lo que es el Más Flow 3, que sin duda alguna también será un éxito como los otros dos anteriores. Así que, así ¿qué le parece? Sí, sí, vamos así a verlo. Sobre todo, te quiero decir, Rami y Dani, que esto va a tener participación de grandes exponentes del género urbano. Esto va a estar muy bueno, así es que, sin más que hablar, vamos a ver lo que fue este detrás de cámara. Estamos aquí en el estudio metiéndole a un tema de Jay Álvarez. Ya está confirmado, es como... Parte, ahora le toca a tú hacer su parte. Estamos aquí haciendo melodía, Looney Tunes. Dímelo, Freddy, trabajando Más Flow. En la base, trabajando con el maestro Freddy, está detrás de la cámara, pero... Más Flow 3. Más Flow 3. Estamos aquí en el estudio metiéndole fuertemente a lo que es Más Flow 3. Le voy a poner un poquito de lo que estamos haciendo. Esto sí que es Más Flow. Un tema con Dylan Irene y Parruco. Yo te tengo una sorpresa. Solo cierra los ojos. Entra al cuarto despacio. En lo que te quito todo. Y acuérdate en la cama y mira lo que vamos a hacer. Aquí tengo dos copias. Una botella en mujer, eso con chocolate y cremita te doy. Sabes cómo te trato, yo no te trato a él. Voy a trabajarte duro y bien rico. Darte toda la noche hasta la y pico. Te lo juro, seguro que te va a gustar. Lo que yo te duro no te va a durar. Un tema, un ritmo trabajado por Looney. Y aquí un tipo que está mirado. Míralo aquí, un tipo, mira. Yo lo voy a poner un poquito para el lado para que vean quién, a ver si adivinan.